Resultados de la prueba. Yo soy Dios, Dios tuyo. Invócame no dia de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo de número 50, verso 7 e verso 15 e Salmo de número 91, verso 15. Resultado de la prueba. Nadie desea vivir el día de la angustia. Todos preferimos llevar una vida tranquila y sin dificultades. Pero a veces, nuestro Dios y Padre, con mucho amor y sabiduría, permite que sus hijos pasen por la prueba. En ese caso, estemos persuadidos de que Él desea nuestro bien. En esos momentos de angustia, de dolor, somos especialmente invitados a orar al Señor. Podemos contar con su respuesta, te libraré. De ese modo, el primer resultado de la prueba es hacernos apreciar la comunión con Dios. Le clamamos y Él responde. En nuestro dolor y angustia, Él estará a nuestro lado, y su presencia nos tranquilizará. Sin embargo, la promesa de Dios no es solamente lo libraré, sino va más allá y le glorificaré. Así un día que se inició en el desconcierto puede terminar por la gracia de Dios para nuestro honor. Pero aún hay más maravillas. Te libraré y tú me honrarás. Pensemos un poco en todas las bendiciones con las cuales nos enriquecemos cuando Dios permitió que atravesáramos el día de la angustia, comunión, liberación y esperanza de la gloria se afirma en nuestros corazones. Finalmente, y esto es muy notable, podemos contribuir a la gloria de Dios. Te libraré y tú me honrarás. Tenemos un hermoso ejemplo de esto en la historia de un hombre que sufrió muchísimo, Job. Dios dice de él a sus amigos, no me habéis hablado de mí con rectitud como mi servo Job. En medio del mayor sufrimiento, Job dio gloria a Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el pueblo, y después de desechas esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos enfrentan muchas adversidades y sufrimiento. Sin embargo, nada que suframos podrá compararse al gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Hermanos, Dios no desistió de ti. Que Dios nos bendiga.